feliz, feliz, que lo cumpla. Feliz, 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 que lo cumpla. Son las 3 de la mañana y parece ser que viene Gustavo, por eso vamos a ir al hospital. ¿Tiene que irse al hospital? ¿Hoy? Sí, hoy, porque parece ser que ya viene Gustavo. ¿Qué? ¿Le duele? Un poquito le duele, sí. ¿Sí va a ir con el doctor? ¿Hoy? Ahorita, vamos para allá. Pero tú te puedes dormir un rato si quieres. ¿Sí? ¿Ay? ¿Sí? ¿Hoy? Sí, vamos a ir al doctor porque... ¿En la noche? En la noche, sí, porque Gustavo quiso venirse de noche, ¿tú crees? Sí, le Gustavo. Ok. Bueno, ya se despertó Maruja. Se iban a quedar en la noche, pero Claudia quiere tener a Maruja cerquita, así es que, ¿qué? Ahí vamos. Bueno, después de hora y cuarto de andar manejando por toda la 95, llegamos a Greenwich, Connecticut, y estamos enfrente del hospital esperando recoger unas cosas. Y Gustavo, ahí vienes. María Julia, ¿te dormiste? ¿Cómo vas, Claudio? Abby, tómale esto. El app dice que ya nos vayamos al hospital. No, me ha dicho eso como 5 veces. Ya llegamos, tranquilos, tranquilos. Hola, Gustavo. 16 de julio, canijo. Escogiste un día después que María Julia. Ya estamos en el hospital. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Nos despertaste temprano, nos venimos a toda velocidad, tu hermana, Abby, tu mamá y yo. Abu nos alcanzó en el carro y aquí estamos, vino tío Jaime. Todo listo, chamaco, el día está bonito, todo está listo. Aquí está mamá, tú todavía estás adentro de la panza. Ay, no me llega a tomar una foto. Aquí te van a poner en cuanto nazcas. Aquí están los monitores de que todo está bien. Aquí te van a poner, mira, son de patitos. Y después va a salir un transformer del techo. Va a estar buenísimo. Ya estamos todos listos, como siempre, viajamos como gitanos. Bueno, Gustavo, ya te rompieron el agua donde estabas teniendo esa fiesta. Mamá se está poniendo más guapa de lo que ya está. Es nada más eso. Tratando. Qué chulada. Nene, qué cabezota traes, ¿eh? Ay, y vienes volteando para arriba, travieso. ¿Ya todo listo, mamá? Ya, sal, chiquito. ¿Para ir a desayunar a granola? Sí. Ojalá y podamos. Ah, ok, gracias, felicidades. Gracias. Ya nos lo entregaron, gracias, adiós. Bueno, chamaco, te estamos esperando con muchas ganas, tu mamá y yo. Aquí nos vemos pronto, ¿ok? Aquí está la mesa de los instrumentos. Mira, ahí está tu ombligo, ahí lo van a guardar en esa caja. Y dicen que están very busy. Hay mucho, sí, me tocó ver gente entrando. Nos tocó la suite. Este es el cuarto más grande. Es el cuarto más grande que hay. Fíjate esto, podemos jugar aquí un partidito de fútbol sin ningún problema. Aquí es donde te van a poner, como ya te había dicho. Y... listo, te estamos esperando, chamaco. Aquí nos vemos pronto, ¿eh? Pórtate bien. Keep it going. Come on, hon. Keep it going. Keep it going. Keep it going. Keep it going. Ahí viene el corazón. Ahí viene. Keep it going. Vamos. Beautiful. Vamos, vamos. No, vas bien. Vas bien. You got this, mom. You got this. It's head delivered, hon. Vas bien, corazón. Beautiful. All right.
ready? You ready? Here we go. Vamos, corazón, go. Go, hon. Eso. Hard as you can. Come on, sweetheart. Little more. Come on. Little more. Come on. Bring those legs back. Come on. There you go. Give me again. Come on, push. Here we go. So nice. Here we go. Again. Come on, sweetheart. Push. He's coming. Nice. Between these two things? Yuck. You got it. Thank you very much. Oye, corazón. You are amazing. Te amo, chica. What a lovely delivery. You deliver my daughter. Oh, trust me. I 100% knew that. When I saw your name, I was like, I'll do this delivery. ¿Qué pasa, chamaco? ¿A quién escuchas? ¿Quieres ver la luz? Está muy fuerte. Pues, Gustavo, salió el sol y ya naciste, chamaco. Estás guapísimo. Cuidado con tu ojo. Ve nomás. Ese picoteo se rasguñó, ¿eh? Sí. Está rasguñando. Ay, ve nomás esos pelos que tienes. Sí, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mamá? Y esa espalda peluda. Changuito. Esa espalda peluda. Changuito, changuito. ¿Cómo estás, mamá? Yo bien. Cansada. Pues sí, este nos despertó temprano. Sí. Hola, corazón. Maruja, ya nació Gustavo. Uh-huh. El changuito. Lo quiero mucho poquito. Ya te queremos ir a que lo conozcas, ir a visitar para que lo conozcas. Uh-huh. Y nos vamos todos a la casa. Mamá hizo un súper buen trabajo. Y todo bien. Mira, descansando aquí con mamá. Sí, me estás volteando a ver a mi ojo chino. Ojo chino peludo. Hola Gustavo y María Julia. Hoy estamos en el cuarto de recuperación de mamá y de Gustavo. Y después de que se dio una buena comida, está descansando con mamá. ¿Cómo te sientes, mamá? Muy bien, muy bien. María Julia, te extrañamos como locos. Demasiado. Y Gustavo está portándose bien. De repente le da dos que tres mordidas a mamá, pero fuera de eso, todo bien. Los queremos, chiquillos. Nos vemos pronto en la casa. Llegó de las mejores partes de tener hijos. Aparte de ese gordito hermoso. La única razón por la cual tenemos hijos, para poder comer el filé miño. ¡Wow! Cóctelcito de camarón, ensalada caprese, cheesecake y... ¡Wow! Bueno, señoras y señores, ¡a comer! ¡Buen provecho! Gustavo, ¿quieres langosta, chamaco? ¿O filet mignon? ¡Buenos días, buenos días! Vamos a casa. Nos vamos a casa. Hola, mamá, buenos días. ¿Ya listo para casa? Maruja, vamos. Te extrañamos. Aquí está Gustavo. Pequeño, pequeño.
nos vamos a la casa, Gustavo. Ya tenemos todo empacado. Nada más que a Gustavo se le acaba de ocurrir pegar un cake. Who cares? María Julia, ya vamos por ti, chamaca. Te vemos pronto. We miss you a lot. Ahora sí, vamos a casa. Ya está en el carro Gustavo. Y María, voy a enseñar a Gustavo. María Julia nos espera. Hermoso. Ready para ir a conocer a su hermanita y a sus abuelos y a sus tíos. Gracias a Dios por todo, porque todo ha salido excelente. Vamos para casa. Hora y media dice el GPS, ahí vamos. ¿Y Gustavo? Se quedó. Dame un abrazo. ¿Y Gustavo? Aquí está, ahí viene. Dame un besito. Gustavo, ¿y Gustavo? Hola, ¿y Gustavo, mamá? ¡Qué precioso! Mamá, ¿y Gustavo? Ahí está. ¿Qué te hace aquí? Está acá, Gustavo. Mira, es mi bebé de juguete. Ajá. Tu bebé de juguete. Pero mira. Aquí está. ¿Quieres sacarlo? Sí. Ay. Ay, Gustavo. Qué precioso. Ay, ¿qué te hizo aquí? Naui. Está chiquito. Mira, Gustavo, míralo todo. Ay, arrugado. Está arrugado. Cosita. ¿Le va a dar un besito? ¿Qué se parece piete? ¿Viste que se despierte? Sí. Mira que está chiquitito, mamá. ¿Está chiquitito? Sí. ¿Está bien? ¿Va a crecer? Yo cuando era chiquita grande, y yo me hice un bebé, me dio un montón ahí de big girls. Ah, sí, porque tenés un big girl. Pero vamos adentro. Cuando era un big girl chiquita, yo me uso ese crayola. Y era un so pink. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Qué bien te ves. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo tan bien peinado para Gustavo? Claro. Con maquillaje y todo. Haciendo reportaje. La abuela. Entrando. Davi. Un besito. ¿Qué es eso? Ese es nomás para saber quién era. Qué cosa bella. Déjale prender el aire. Qué cosa bella. ¿Y ese gorrito que dice Gustavo, se compró a Mima? No me diga. Mamá, me encanta ese bebé. ¿Te encanta ese bebé? Ay, qué bueno. Mira ese besito. ¿Tienes un bebé? Dime eso, mira, dime eso dentro de una semana. ¿No viene otro, ¿ok? Así que ay, Dios mío, mira qué chiquitito es. ¿Qué se lo hizo, bobo? Dale el bobo. Ay, qué cosa bella. Ay, no quiere poco. No lo quiere ahora. No. ¿Quiere leche? ¿Quiere leche? ¿Quiere darle leche? Sí. ¿Qué dice la camisita de él? New to the crew. Ajá. Qué bello. Mira los deditos, qué perfectos son los deditos. Mira qué chiquititos son. Mira qué chiquititos son. Mamá. Estos pantalones eran tuyos. No me sirven. No me sirven, corazón. Te cuesta esto, se lo puse un día apretado. Oye, ¿y eso es lo que le quería, tenía que quitar la enfermera? No, es una cosa que suena si te lo sacas del hospital. Mira su Aui, mamá. Ajá. Mira su Aui. No tiene Aui. Bueno, tiene un Aui aquí, en la panza. Mi velo. Ahorita lo ves. Ok, tengo mi velo. Ahorita. Déjame verlo. Okay. Es que tiene la cosita que se amarra aquí, así que no se puede ver. Mira.
No.